Esto es Voces Afro. ¿Cuál ha sido mi punto de partida para mi trabajo artístico? Yo creo que siempre ha sido mi interés por la gente, mi respeto, mi fascinación por cómo las personas viven, actúan, se relacionan, aman, odian, rechazan, sueñan. Desde que estuve estudiando derecho y trabajé con grupos indígenas y sindicatos, hasta cuando estudié cine y me dedicaba a hacer documentales, entendí que diciendo al otro puedo decirme a mí mismo, y que trabajar con gente es mi material. No son material, son personas, pero en esa complejidad me di cuenta que me digo más callándome y hablando de los otros. Pues yo estudié cine y realizo proyectos cinematográficos, artísticos cinematográficos, videoinstalaciones, aunque también he hecho instalaciones. Y también he trabajado mucho en fotografía, pero se me conoce internacionalmente por trabajar performances, que son eventos especialmente creados para países, para contextos, en que trabajo con muchísima gente distinta, por ejemplo, boxeadores en Londres. Por ejemplo, nadadores en París, grupos indígenas en Toronto, y mi primera performance fue en Panamá en el 2003, en un evento que se llamó Ciudad Múltiple, y trabajé inicialmente con la banda de la escuela, en ese momento, de El Hogar. Con la banda de El Hogar he trabajado en 4 ocasiones. En el 2003 con Ciudad Múltiple, en el 2004 para la Bienal Centroamericana, en el 2013 hicimos una performance en el Biomuseo, que inauguró el Biomuseo artísticamente.
en el 2018 trabajamos invadiendo el Museo de Arte Contemporáneo con las mujeres de la banda de El Hogar. Fue porque ellos representan para mí una sección urbana de lo panameño que rompe con todo lo social, con todos esos miedos, con esas circunstancias que nos limitan para ser libres, para soñar, para ser feliz en comunidad, en solidaridad, con alegría y con crítica. Lo que he aprendido en esta cuarentena es que los discursos del arte, los artistas, los curadores, los museos tienen que ser sinceros y verdaderos en lo que dicen y prometen. Si van a hablar de las personas, si van a decir que los van a incluir, deben incluirlos realmente en sus directivas, en sus trabajos, de igual a igual. Y no solamente utilizándolos para crear una imagen de interés por la comunidad. El arte es solidaridad, el arte es comprensión, es tolerancia y sobre todo el arte es crítica consciente. Debemos pensar en los demás a través del arte, pero verdaderamente.